Bueno, muy buenas tardes. Otro martes más a Hispania Nostra contigo en casa, donde el matrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a una de nuestras socias que además repite ya con nosotros en conferencia, que es Carmen Serrano de Haro Martínez. Es arquitecta al servicio de la Hacienda Pública, licenciada en Derecho y máster en Investigación del Derecho de la Cultura. Ha trabajado en distintos departamentos ministeriales de obras en edificios públicos, muchos de ellos catalogados, y ha publicado un montón de artículos relacionados con el patrimonio cultural y con la defensa de la arquitectura, algo que además compartimos, que justo lo estábamos hablando antes de daros paso. Bueno, tiene un montón de premios y de publicaciones. Y ha vivido en un montón de ciudades como Pekín, Damasco, Nicosia, Canberra, Bruselas, Roma, Atenas en Madrid y en Jerusalén. Y es de lo que nos viene a hablar hoy, de una de las zonas con más carga de contenido simbólico que tenemos en el planeta y en un momento que además se encuentra afectada por un triste conflicto. Es un buen momento para hablar de los ejemplos de recuperación y de restauración, conservación que se ha hecho de todo el patrimonio histórico en tres ciudades muy clave, en Jerusalén, Jericó y en Belén, para confirmar cómo la actuación de esta cultura puede contribuir a la concordia y a unir pueblos. Así que, bueno, no te robo mucho más tiempo. Como siempre, por favor, os pido que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagados para no molestar a Carmen mientras da la conferencia. Durará unos 45-50 minutos y cualquier pregunta que podáis tener la escribís en el chat y al final del todo yo se las voy leyendo a Carmen lo que nos dé tiempo a poder contestarla. Así que Carmen, cuando quieras, actívate el sonido y puedes compartir pantalla y ya sabes que yo me quedo por aquí atrás, así que no te preocupes que si sucede algo, te digo. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Espero que veáis bien el PowerPoint y se me escuche bien. Quiero lo primero, bueno, agradecer a Hispania Nostra el que me den la oportunidad de comentar con todos ustedes propuestas positivas, llenas de esperanza y llegadas desde Jerusalén en un momento como este. También quiero felicitar a Hispania Nostra, aprovechar la oportunidad por la revista Patrimonio Cultural y Derecho, y muy en particular a su director, Javier García Fernández, porque el pasado 9 de enero el Consejo de Ministros le concedió a la revista la medalla de oro a las Bellas Artes. Yo he colaborado bastante con la revista y realmente tiene un nivel muy importante para todos los que nos preocupamos del patrimonio. Si ya ese difícil asunto de determinar en abstracto quién es el titular de un bien cultural ha generado páginas y páginas de reflexión en la doctrina especializada, su aplicación concreta a las intervenciones en el patrimonio cultural de Oriente Medio resulta un ejercicio siempre contencioso, porque bajo toneladas de escombros y de capas y de supracapas de historia yacen a modo de palimpsesto los relatos fundacionales de las tres religiones monoteístas mezclados entre la tradición y la arqueología. Con semejante panorama, el fomento de las actividades vinculadas al patrimonio natural y cultural común en esta área geográfica ha constituido una intención continua de la UNESCO, basada en su profundo convencimiento de que un planteamiento estratégico unificado en torno a la cultura conduciría a la reconstrucción y al diálogo en Oriente Medio. La actual directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, afirmaba en 2018 que es dentro de la UNESCO y no fuera de ella donde los estados deben tratar de superar las diferencias que incumben a las distintas áreas de competencia de la organización, porque ninguno de los grandes desafíos del mundo actual puede ser resuelto por un solo país y sin apoyarse en pilares fundamentales como la ciencia, la educación y la cultura. La UNESCO, dice la directora, puede y debe participar plenamente en un orden mundial basado en el multilateralismo y los valores humanistas. Comienzo el recorrido por las tres ciudades simbólicas en Jerusalén. En 1981, la ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial, pero desde el año siguiente a su inclusión y hasta hoy, Jerusalén está también registrada entre los 55 sitios incluidos por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial en peligro.
El informe elaborado al efecto se consideraban factores de alto riesgo, entre otros, las secuelas relacionadas con la infraestructura de transporte, junto a las alteraciones del tejido urbano provocadas por la ausencia de cohesión social, por la alteración visual del entorno con la incorporación de cables y aparatos tecnológicos al margen de criterio estético alguno, por la escasa atención al mantenimiento de las viviendas, derivado en muchos casos de la inestabilidad ocupacional, y por el descontrolado turismo masivo que sufre la ciudad vieja. Aquí vienen las imágenes de un día y de una tarde en una jornada normal en ciertas calles, todo antes del inicio del conflicto. El fenómeno del turismo no es nuevo. De hecho, se remonta hasta Egeria, una de las primeras peregrinas a los santos lugares, quien partió en el siglo IV de su Galicia natal a Palestina y llegó a Jerusalén hacia el 382. Aquí ven en estas fotos del siglo XIX cómo se encontraba Jerusalén cuando el fenómeno del turismo no había aún adquirido su actual escala global. Ese turismo masivo provoca múltiples conflictos asociados a la acumulación de residuos, a la contaminación acústica, a la perturbación de las rutinas cotidianas en el vecindario y a la transformación del comercio tradicional que antaño suministraba a los barrios, desapareciendo paulatinamente todos los negocios, tras rentables tiendas idénticas entre sí, de consumo y de comida y de bebida internacionales o de venta de recuerdos, muchos de los cuales no tienen relación alguna con la artesanía o con los productos locales, ni tampoco con todo el cúmulo de hechos importantes acaecidos a lo largo de los siglos dentro de la muralla de Jerusalén. Hoy, en este conflicto bélico actual en el que se encuentra inmersa, Jerusalén es, por el contrario, una ciudad vacía. Bastantes monumentos de la ciudad vieja se encuentran en muy mal estado de conservación y requieren una intervención urgente. Hago un inciso para mostrar dos ejemplos de, si se quiere, no buenas prácticas. El espacio conocido como Piscina del Patriarca o Piscina de las Torres es un estanque que parece fue construido por el rey Ezequías, decimotercer rey del reino de Judá, en el siglo VII antes de Cristo, y desde entonces formó parte del antiguo sistema de suministro de agua de la ciudad. Ubicado en el centro del barrio cristiano, completamente rodeado de casas, ha sido convertido en un vertedero de basura porque la titularidad del único acceso a la piscina está en disputa entre diferentes familias y en consecuencia no se permite ningún trabajo, ni siquiera el de limpiar el área. En qué estado el problema durante años y años, parece ser que gracias a la mediación de varias instancias académicas se está en vías de encontrar una solución. El otro, la restauración de la base de la rotonda de la Basílica del Santo Sepulcro, que cubre al edículo con la losa de la resurrección y cuya puesta en marcha, a pesar del riesgo de inminente colapso a causa de la disgregación de los morteros, del pavimento fracturado sobre escombros y de las abundantes fugas del drenaje de aguas en los cimientos de las columnas, y a pesar también de la trascendencia universal del monumento, se ha demorado innecesariamente por falta de acuerdo entre las seis comunidades cristianas encargadas de su mantenimiento. Pero como decía, y a pesar de estos casos de complicada gestión, también en Jerusalén se han registrado en su larguísima historia ejemplos de buenas prácticas. Paso a describir dos muy notables, uno de restauración y otro de exposición del patrimonio cultural. Destaco en primer lugar la recuperación de Dar al-Cónsul o Casa del Cónsul, así llamada por haber sido sede del Consulado de Prusia en el siglo XIX, acometida por la custodia franciscana, apoyada por la Unión Europea, por ONU Habitat y por la Universidad Al-Quds. Aquí se muestra su ubicación en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, ocupando casi una manzana del trazado del Carro Máximo implantado por el emperador Adriano cuando soñó hacer de Jerusalén su Aelia Capitolina entre el año 132 y el 135. El inmenso inmueble cuenta con apartamentos destinados a la comunidad cristiana, sin apenas recursos económicos y situados en varias plantas, en unas colosales salas abovedadas en el nivel de calle y sótano, llegando a sumar el conjunto una superficie de casi 2.400 metros cuadrados. El deteriorado estado de las viviendas
llevó a la custodia franciscana a iniciar su renovación en 2013 a fin de preservar los hogares dentro de un ambicioso proyecto multifacético cuyos objetivos pretendieron desde el inicio satisfacer las necesidades de los jóvenes locales junto a la de los abundantes peregrinos y turistas y que concluiría con la puesta en uso de los recintos inferiores en noviembre de 2021. Unos recintos que aunan antiquísimas piedras y muros, testigos de siglos de historia con el escenario tecnológico del futuro. Muestro imágenes del espacio rehabilitado, porque efectivamente la recuperación de las plantas bajas de Taral Consul ha conseguido una integración espléndida de las piezas arqueológicas con el pasado y con la dentro de un espacio cultural que es a la vez museo, galería expositiva, anfiteatro y centro de formación profesional, todo ello concebido según un principio de flexibilidad, de manera que la solución temporal adoptada en cada momento y para cada solicitud puede modificarse fácilmente y adaptarse a las distintas actividades. Su posición estratégica en una de las rutas turísticas significativas de la Ciudad Vieja hace del complejo un hito extraordinario de referencia en aquellas actuaciones que, aparte de recuperar el patrimonio cultural, persiguen fomentar la convivencia ciudadana y el desarrollo económico sostenible, valorar la idiosincrasia del lugar, convertir en protagonistas a sus habitantes y concienciar a los visitantes respecto a la unicidad del sitio. Semejantes pretensiones han exigido que la accesibilidad de este nuevo espacio público sea premisa prioritaria aplicada a una exquisita adecuación de los recorridos junto a modernos dispositivos que eliminan tanto barreras arquitectónicas como sensoriales. A su vez, el proyecto ha adoptado principios de intervención energéticamente eficientes, racionales y ecológicos. En particular, se ha renovado un aljibe a fin de recoger el agua y emplearla en el sistema de extinción de incendios, y se ha procurado utilizar material no contaminante en el proceso de construcción, básicamente en los morteros, enfoscados y enyesados. Notables evidencias de la compleja evolución histórica de la trama urbana de Jerusalén se muestran en los expositores de Dar al-Consul y convierten al recinto en un fragmento de la ciudad vieja dentro de la ciudad vieja en sí, donde la sensación sensible del espacio exterior queda recluida en estancias interiores. Varios son los factores que apoyan este sutil juego, desde el pavimento de la calzada pública que se introduce sin discontinuidad alguna bajo el entorno privado y solo resulta interrumpido por paneles de cristal, ofreciendo al visitante la profunda estratificación de la urbe hasta una delicada iluminación que, muy bien emplazada, permite observar en detalle las piezas expuestas dentro de un ambiente general equivalente a la visión diurna. Recién iniciados en 2019 las excavaciones del área a recuperar, se descubrió una gruta funeraria excavada en la roca datada en la Edad del Hierro tardía. A este hallazgo se unió el descubrimiento de mosaicos fechados que delataban su uso residencial en el periodo bizantino y de restos de una estancia construida en cinco fases de edificación desde el periodo abasí entre el 750 y el 1258 hasta el periodo mameluco entre el 1260 y el 1517, si bien durante la Edad Media los negocios principalmente asentados en esta zona de la ciudad vieja se dedicaban al cambio de moneda. Otros indicios apuntan a que el ámbito de Taral Consul sirvió en el siglo XVI como fábrica de jabón, al haberse descubierto viejas tinas dentro de probables hornos, ya que más tarde se transformó en establo. Consta en el archivo de la custodia que en 1856 se alojaron en Taral Consul las cuatro primeras hermanas de Nuestra Señora de Sion, orden religiosa creada por Teodoro de Ratisbona, llegadas desde Marsella. Poco tiempo después se amplió, como ya se ha dicho, para albergar el consulado de Prusia antes de pasar en 1882 a manos del Patriarcado Latino de Jerusalén, que luego lo transfirió a la custodia de Tierra Santa. El hallazgo en 1970 de dos interesantes fragmentos arqueológicos empotrados en una de las paredes del patio de los apartamentos superiores subraya la importancia de Dar al-Consul a lo largo de los tiempos. Se cifra la llegada de ambas piezas desde Beirut entre 1863 y 1869. Consiste la primera de una lápida en caracteres latinos
donde se honra en el año 344 al cónsul Flavio Domecio Leoncio, y la segunda en un fragmento del frontal de un fastuoso sarcófago. El Consulado General de España en Jerusalén inauguró el espacio realizado en noviembre de 2022 con una magnífica exposición titulada Desierto, y en la que se presentaban al público excepcionales fotografías de ese poeta de la imagen que es el fotógrafo español José del Río Mons. Dejando el ámbito de la restauración del patrimonio para centrar la conferencia en el de su exhibición, merece encomio extramuros de la ciudad vieja y en la parte occidental de Jerusalén el enfoque adoptado en el Museo de Israel. Se trata de un espacio expositivo diseñado dentro de un concepto muy moderno de la cultura, interpretada como experiencia espiritual más allá de la mera óptica academicista tan habitual cuando se presenta el patrimonio. Fundado en 1965, el museo alberga un extraordinario conjunto de, llamémosle, ejercicios culturales, desde los puramente artísticos a los etnográficos y naturales, ocurridos entre la prehistoria y el día en el que el visitante acude al museo, basado en un singular organigrama que lo diferencia de esa obsoleta configuración de los antiguos gabinetes como depósitos congeladores de la memoria y mostrarios del tiempo irreversible. En un intento vano de narrar la impresión que supone su recorrido, destaco cuatro aproximaciones, digamos, anímicas o, si se quiere, arquitectónicas a la experiencia. El extraordinario jardín del museo, el jardín de Billy Rose, ocupa una amplia extensión con magníficas piezas escultóricas en diálogo continuo con la naturaleza. Un Picasso que se alza desnudo sobre guijarros, la jara pertinente que oculta a Henry Moore, ese Richard Serra descubierto entre pinos, o un Botero y una Menina de Valdés que destacan frente al bien oriente romero. Todo un espectáculo único de la pericia del gran artista y paisajista que fue Isamu Noguchi cuando aplicaba sus conocimientos de botánica al arte contemporáneo en síntesis perfecta de culturas diferentes. En el jardín, una maqueta de considerable escala reproduce la ciudad de Jerusalén en el siglo I después de Cristo, con el segundo templo reconstruido por Herodes y antes de su destrucción por las legiones de Tito. Cerca de la maqueta se ofrece la entrada al mundo oculto del santuario del libro. Diseñado con una cubierta de cerámica blanca similar a la tapadera de las ánforas que guardaron los primeros rollos, siempre impregnada de agua y sobresaliente en cualquier nivel del trazado, el visitante se adentra en una recreación de las cuevas de Qumrán, donde los esenios escondieron el inventario de sus ritos en tinajas de arcilla. El altísimo grado de salinidad y la fuerte densidad de las cercanas aguas del Mar Muerto conservaron los manuscritos dentro de las vasijas, tal que pescado en salazón. Encontrados de manera fortuita en la primavera de 1947, el hallazgo se tiene por el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. El espacio museístico, recreando el aspecto de una cueva y con muy poca luz, transpone al visitante hacia atrás en muchos siglos y, además de Qumrán, lo acerca a las peripecias del Códice de Alepo del siglo X después de Cristo y a las interpretaciones de Maimónides en el siglo XII. Quedan aún por recorrer los pabellones independientes que acogen muchísimos cuadros y objetos, unos preciosos, otros curiosos, procedentes en gran cuantía de donaciones al museo. Todo el arte contemporáneo aparece en las salas, con entre otras obras de Dalí, de Braque, de Modigliani, de Bacon, de Delaunay, de Degas, de Saura, de Léger, de Pollock, Tapies, Picabia, Miró, Magritte, Lichtenstein y Warhol, junto a toda una colección de impresionistas, y sí que falten Carracci, Brueghel, Rubens o Rembrandt. Por si a estas alturas todavía el museo no fuera suficiente, se muestran magníficas colecciones de sarcófagos egipcios, pebeteros funerarios y máscaras precolombinas, así como ropajes nupciales, coronas, trajes y joyas propios de la tradición judía desde la Edad Media hasta la actualidad. Acaba el visitante satisfecho, porque a pesar de que no tiene claro cuántos siglos y cuántas culturas ha atravesado en su periplo, se afianza en el convencimiento
de que ha participado en una exhibición extraordinariamente rica del arte, de la naturaleza y de la historia. Cambio de ciudad simbólica, porque el siguiente ejemplo es la conservación del patrimonio cultural, quien ofrece un loable ejemplo a las afueras de la ciudad de Helsinki. Situada en el Valle del Jordán, y a casi 260 metros bajo el nivel del mar, Jericó, ciudad que se precia de ser la más antigua de la Tierra y la construida a mayor profundidad, ha visto pasar por sus suelos milenios de años de historia. Achacan su éxito al oasis que, encajado en el triste y polvoriento desierto de Judea, la adorna con millones de palmeras. Hasta 23 veces, dicen los historiadores, que Jericó ha sido derruida y reconstruida al paso de grandes figuras de la historia. En 1985, el viajero Pierre Loti se lamentaba porque no encontraba rastros, y cito textualmente, de las tres ciudades famosas que una tras otra se elevaron aquí. Ni la Jericó primitiva, cuyos muros se derrumbaron al estruendo de las santas trompetas, ni la Jericó de los profetas, en la que vivieron Elías y Eliseo, ofrecida como un presente regio por Antonio a Cleopatra, luego vendida por Cleopatra a Herodes, adornada con nuevos palacios y finalmente destruida por Vespasiano. Ni tampoco la Jericó de los primeros siglos de nuestra era, construida por el emperador Adriano, convertida después en obispado en el siglo IV y nuevamente célebre en la época de las cruzadas por la sombra de sus palmeras. Así se lamenta el viajero Loti. No es extraño, por tanto, que a las afueras de Jericó decidieran los omeyas situar su palacio de invierno, conocido como el complejo palaciego de Hisham. Construido por el futuro califa Walid II al final del reinado de Hisham al-Malik, gobernante del califato omeya desde el 724 a 743, constituye uno de los llamados castillos del desierto. Lujosas mansiones, muy distintas entre sí en ubicación, tamaño y función, emplazadas en los itinerarios que partían de Damasco y se dispersaban por los actuales territorios de Siria, Jordania y Palestina. El complejo abarcaba en unas 60 hectáreas de terreno un notable elenco de edificios singulares junto a explotaciones agrícolas y múltiples pabellones para la servidumbre. El palacio propiamente dicho, o kas, levantado en piedra y ladrillo, contaba con planta sótano y dos alturas más. Delicados estucos, pinturas al fresco y relieves decoraban las paredes y un ceremonial corredor abovedado de acceso con bancadas laterales desembocaba en un patio cuadrangular circundado por columnas sobre el que se volcaban los habitáculos interiores. Torres cilíndricas guardaban sus flancos y trazas de varias mezquitas sucesivas revelaron a los arqueólogos que sus dimensiones se fueron renovando a medida que aumentaban las necesidades del culto. Perdón. Separada e independiente de estos ámbitos, se erigía una extraordinaria y sofisticada sala de audiencias de colosal tamaño para recibir a los emisarios y honrarlos con banquetes y otros placeres. Articulada en torno a un espacio central y varias exedras redondas cubiertas con cupulillas que proyectaban al exterior su perfil circular, la sala ofrecía también piscinas, termas al modo bizantino calentadas por debajo del suelo y sofisticadas letrinas. Tras la destrucción de gran parte del conjunto, poco tiempo después de su construcción por un terrible terremoto en 748, y su abandono definitivo unos siglos más tarde, las ruinas permanecieron ocultas por la arena hasta 1873, en que comenzaron las excavaciones arqueológicas, creyendo en un primer momento que se iba a descubrir una inmensa iglesia bizantina, como no fue así. Muchas de las piezas recogidas durante las excavaciones pueden contemplarse en el Museo Rockefeller de Jerusalén. Entre ellas, destacan artificiosas celosías, delicados rosetones y trabajadas jambas, y sorprenden especialmente las precisas representaciones humanas
así como las de variadas especies animales, ya que la decoración del palacio se diseñó en una etapa anterior al laconismo característico del arte islámico posterior y que prohibiría incorporar figuras animales o humanas a la iconografía decorativa. Pero la notoriedad de esta colección de estatuillas resulta superada por el tapiz de intrincados mosaicos figurativos y geométricos que con cerca de 5 millones de teselas de piedra natural en 21 variantes de los colores rojo, marrón, verde, gris y azul, cubre unos 825 metros cuadrados de la fastuosa sala de audiencias. En efecto, la construcción de la sala de audiencias, cubierta con cúpulas, como se ha comentado y se observa en la maqueta, alojaba un inmenso salón dividido espacialmente en cuadrángulos por 16 pilastronas, con un habitáculo reservado del resto de Iguán, todo ello enlosado con 38 configuraciones de mosaicos diferentes en tonalidades y diseño, encerrados en lazadas ornamentales o geométricas. Estudiosos las han catalogado en 7 tipologías y 21 patrones, cuya ubicación no era aleatoria, sino que respondía a las actividades que se realizaban encima de ellas. Además de este espacio, la sala de audiencias contaba con una piscina escalonada que se abría hacia el conjunto y abundantes dependencias de servicio. La sala central lo ocupa un extraordinario círculo en movimiento a través de hélices encabalgadas que van abriendo su anchura hacia la lazada final, la cual también en giros alternando anverso y revés encierra la composición. El asiento del diwán se adorna con el famoso mosaico del árbol de la vida. Al pie de un frondoso granado ocurren los dos grandes argumentos de la historia. A la izquierda del tronco, dos gacelas gozan elegantes y pacíficas, un motivo habitual en numerosos mosaicos y frescos en Palestina y Egipto. Pero a la derecha, un fiero león desgarra con voracidad la carne fresca de otra gacela. La paz y la guerra, la muerte y la vida. El conjunto constituye sin duda uno de los mosaicos mayores del mundo y una de las mejores expresiones del arte islámico primitivo. En 2016, gracias a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, se comenzaron a restaurar los preciosos mosaicos que yacían a la intemperie. Sus refuerzos costaron 12 millones de dólares y han concluido tras 5 años con una serie de espectaculares medidas, otra buena práctica de gestión del patrimonio cultural que se trae a esta conferencia como loable ejemplo de conservación. Entre las medidas implantadas destaca una cubrición, se ve al fondo, que absolutamente removible por sí al servicio de las investigaciones, si al servicio de las investigaciones en curso resultara necesario desmontarla en el futuro, se apoya en estructuras metálicas articuladas con rótulas fuera del área protegida para no dañarla. Esta cubrición permite la ventilación del recinto, le asegura un microclima constante frente al rigor ambiental seco y cálido del desierto y preserva la alta fragilidad y vulnerabilidad de los materiales ante los agentes de deterioro atmosféricos y ante los comportamientos turísticos adversos. A su vez, se han consolidado las antiguas 16 pilastronas masivas, reforzándolas con barras de acero hasta los cimientos a fin de mejorar su estabilidad en caso de los habituales movimientos sísmicos en toda la falla del Valle del Jordán. Muchas cuestiones puntuales se han solventado con avanzadas tecnologías, desde mecanismos que impiden a las aves anidar en el interior, hasta técnicas lumínicas de alta eficiencia y escasa contaminación, junto a un diseño de pasarelas y miradores que permiten al visitante, también a los de movilidad reducida, aproximarse en puntos prominentes del trayecto a los colores y trazados de esta excepcional, por inmensa y hermosa obra artística. En definitiva, la intervención sugiere una original, si se quiere, inédita manera de disfrute universal, al tener el visitante que recorrer y contemplar la exquisita obra con los ojos hacia abajo y la cabeza inclinada, digamos que rendido ante la superioridad del arte.
En octubre de 2020 se ha enviado a la UNESCO la documentación referente al complejo de Gishan para la consideración de su valor universal excepcional por parte de la Organización Internacional y posterior inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. La justificación de ese valor universal e excepcional, razonada en el expediente presentado, se basa en que supone un estilo espacial y decorativo único al combinar, sintetizar e integrar elementos de diseño islámicos nativos con elementos de diseño coptos, romanos, bizantinos y sasánidas, además de mostrar un ejemplo, asimismo único, del arte secular de la época al incorporar la representación de humanos y animales en la decoración, como ya he comentado. A estas singularidades se une el que la sala de audiencias alberga uno de los pisos de mosaico islámicos mayores en el mundo. Dos son los criterios a los que aluden para su catalogación y versan ambos sobre la alta calidad de logros artísticos y tecnológicos de la arquitectura y las artes decorativas islámicas tempranas, manifestada en la inteligente utilización de las artes propias con las importadas precedentes y en su notable capacidad para crear un nuevo distintivo de identidad de la arquitectura omeya. Es, por tanto, el complejo Gishan un testimonio sobresaliente de intercambio cultural entre tradiciones diferentes, testimonio que de alguna manera narra cómo Occidente se encontró con Oriente. Traslademos el foco de atención de esta conferencia a la tercera ciudad, a la ciudad de Belén, donde se han llevado a cabo notables actuaciones de rehabilitación y puesta en valor del patrimonio. A solo 10 kilómetros al sur de Jerusalén, y en un paisaje de altas colinas calizas, el municipio de Belén cubre una extensa área que incluye tres poblaciones y varios barrios con un total de casi 90.000 residentes. De acuerdo con la información proporcionada por la custodia franciscana en las fuentes antiguas, Belén aparece ya citada en una tablilla cuneiforme perteneciente al archivo del faraón Akenatón del siglo XIV a.C., en la que se cita la ciudad de Bit Yamun, situada en el territorio de Jerusalén. Es probable que el nombre original de la ciudad derive del término Lakuma, divinidad de la naturaleza y de la fertilidad, adoptada por los pueblos cananeos. En el Antiguo Testamento se llama la ciudad Bet Lehem, casa del pan. En árabe se la denomina Beit Lahm, que significa casa de la carne, debido a la gran cantidad de rebaños de ovejas y cabras que pululan a su alrededor y que constituyen una de las actividades más importantes de la comarca. En cualquier caso, toponímico vinculado a las mieses y al ganado. Belén guarda trazas de la historia que datan de la Edad del Bronce. De hecho, en la entrada de la ciudad se venera la tumba de Raquel, esposa predilecta de Jacob. Si bien Adriano transformó toda la colina de Belén en un bosque sagrado en honor de Tammuz Adonis, símbolo del ciclo anual de muerte y vida en la naturaleza, la gruta mística donde ocurre el nacimiento de Cristo en el camino de María encinta y de José desde Nazaret a Jerusalén ha sido venerada por los cristianos ya en el tiempo de Santa Elena y hoy resulta parada obligada de la peregrinación a Tierra Santa, cuya atracción espiritual expande a muchos otros rincones del entorno, como el conocido como Campo de los Pastores o la Cueva de la Leche. En 2001 se constituía el Centro para la Preservación del Patrimonio Cultural en Belén, con el fin de conservar los recursos del patrimonio tangible e intangible de los pueblos y aldeas de la vecindad de Belén, en un esfuerzo por vincular el pasado con el presente y salvaguardar el patrimonio como manifestación de la cultura, la historia y la identidad del lugar. Porque más allá de la trascendente conmemoración cristiana, los barrios de Belén alojan magníficos palacios con características muy singulares
de largo periodo otomano en un total de casi 1.200 edificios de interés cultural inventariados. Con financiación de la UNESCO, la Unión Europea, el PNUD, el Banco Mundial y múltiples gobiernos europeos y entidades públicas y privadas, el centro ya ha renovado 75 edificios tradicionales y ha puesto en marcha 25 proyectos urbanos y de infraestructura, creando empleo a corto y largo plazo para la población local. En 2007, España, a través de la Agencia de Cooperación del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, colaboró con el centro en la rehabilitación de un colegio y en 2021, mediante el Instituto Valenciano de la Edificación, España participó con el centro en otro proyecto para introducir tecnologías de última generación en la rehabilitación de edificios y conseguir con ello una mejora de su eficiencia energética. En 2012 se inscribía en la lista del Patrimonio Mundial bajo el nombre de El lugar del nacimiento de Jesús, Iglesia de la Natividad y Ruta de los Peregrinos en Belén, un enclave cuya trascendencia simbólica se remonta a 339 después de Cristo, cuando se construía por orden de Santa Elena una primera iglesia sobre la cueva donde desde el siglo II se conmemoraba el nacimiento de Cristo. Tras un incendio, fue reconstruida en 533 por Justiniano, quien conservó suelos muy elaborados procedentes del edificio original. Columnas del siglo XII pintadas con iconos de santos, entre ellos Santiago con su concha de peregrino y padres de la iglesia, en un conjunto que constituye la pinacoteca más antigua del Oriente, soportan la nave central con imponentes mosaicos de teselas doradas muy del gusto bizantino en los frontispicios. El sitio catalogado incluye conventos, iglesias latinas, griegas, ortodoxas, franciscanas y armenias, sobre unas grutas en las que se sitúa a finales del siglo IV a San Jerónimo traduciendo la versión de la Biblia Vulgata, así como campanarios, jardines en terraza y una ruta de peregrinación. La gestión del enclave se distribuye entre las comunidades cristianas conforme a las normas del statu quo asistidas por un comité asesor con las autoridades civiles. La cooperación española destinó fondos al patriarcado armenio para restaurar parte de la planta baja de la inmensa mole del convento colindante con la iglesia de la Natividad. El área, utilizada como establo durante mucho tiempo, se componía de dos hábitos diferenciados, ambos de traza medievales, y que probablemente corresponderían a un refectorio y a una de las llamadas salas de los caballeros, habituales en los castillos europeos, y a la que se destinó la ayuda española, limpiando, consolidando y restaurando los muros y dotándolo de instalación eléctrica, iluminación, agua corriente, servicios y oficinas para su futuro uso como espacio expositivo. Como ya se ha comentado, junto a todo lo anterior, la nominación en la lista del Patrimonio Mundial incluía el itinerario por la ciudad vieja de Belén, que a escasos metros del pintoresco barrio Al-Reixat, construido en el siglo VII, se extiende desde el arco Al-Zarara, datado quizá ya con los cananeos en el 3000 a.C., por el que entrarían María y José a Belén, recorriendo después la actual calle de la Estrella hasta la Basílica. Basílica ahora, entonces, Pesebre. Edificios tradicionales de dorada piedra caliza de los siglos XIX y XX, a ambos lados de la calzada, incorporan un diseño y una apariencia tradicionales con viviendas en las plantas altas y comercios que se abren a la calle. Con una fuerte aportación económica, también de la cooperación española, en 1999 se rehabilitó el área incorporando redes de distribución de agua, de energía eléctrica, de alumbrado público y de telefonía, así como de evacuación de aguas negras y de pluviales. Se catalogaron además los edificios de especial interés y se ordenaron los espacios de recepción de turistas. No obstante, la inscripción del sitio en la lista del Patrimonio Mundial en 2012 fue simultáneamente registrado en la lista del Patrimonio Mundial en peligro debido al deteriorado estado de la Iglesia de la Natividad. Sin embargo, el Comité del Patrimonio Mundial, en su reunión en Bakú en junio de 2019, decidió retirarlo del anterior inventario y apreció la calidad del trabajo realizado en la Iglesia en esos años. Con un coste, perdón,
de más de 15.000 dólares y de casi 7 años de obra, se habían reparado la techumbre, que antaño permitía goteras e inundaciones de la nave, la antiquísima puerta de acceso de madera y las desgregadas fachadas exteriores, y se habían recuperado casi 140 metros cuadrados de los 2.000 metros cuadrados de los mosaicos murales que, datados entre el 1154 y el 1159, cubrían los muros con lajas de oro entre piezas de vidrio. El Comité de la UNESCO acogió igualmente con satisfacción el abandono del proyecto de construcción de un túnel bajo la plaza a la que se abre la iglesia y la iniciativa de un plan de gestión para la conservación del entorno. A pesar de ello, el fuerte incremento en el número de vehículos, en particular los descomunales autobuses llenos de peregrinos ascendiendo por las encrespadas y estrechas callejas del casco antiguo, la escasez de plazas de aparcamiento, el aumento imparable de la oferta de productos sin arraigo local a las masas de turistas, ya comentado a propósito de Jerusalén, aunque también vacío y a causa del conflicto, y la gran presión en las áreas urbanas circundantes, con nuevos edificios de gran escala que trastornan las vistas, amenazan la capacidad del conjunto para transmitir el sentido espiritual del lugar. Concluyo retomando la idea inicial de que culminar cualquier intervención en el patrimonio cultural en esta zona del mundo supone un mérito extraordinario, que además de ejemplo loable de concordia entre grupos y sociedades que destaca lo que les une y no lo que les separa, mantiene vivo ese bagaje cultural que reciben los pueblos de sus predecesores y entregan a los siguientes, aumentando el contenido con sus propias aportaciones. Esa trascendente función simbólica de ligazón con los antepasados, ese acervo común de la civilización occidental, eso que durante siglos y siglos resumió en términos muy precisos la lengua italiana, con su rico término de civiltà en tanto entidad histórica, progreso e ilustración, y cuyos sólidos cimientos nacieron en esa estrecha franja de tierra entre la inmensidad del Mediterráneo y el breve y angosto cauce del río Jordán, hoy triste escenario protagonista de las noticias internacionales. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Ya estoy aquí de vuelta, has acabado perfecta. Y tenemos una pregunta de Enrique, así que te la adelanto ya, porque además creo que es muy interesante. Y es que, ¿en qué medida los conflictos dificultan las intervenciones sobre este patrimonio? Bueno, para empezar, paralizan. O sea, cualquier conflicto paraliza no solo las intervenciones sobre el patrimonio, sino que paraliza cualquier actuación. Paraliza la llegada de materiales, paraliza los obreros, paraliza los especialistas que tienen que venir de fuera. Cualquier conflicto paraliza la vida, en todos los sentidos. Yo creo que esto es algo, bueno, lo estamos viviendo a día de hoy, pero que se ha vivido durante toda la historia, porque conflictos ha habido durante toda la historia y durante un montón de momentos se han paralizado, ya no entra la intervención, porque a lo mejor esto ya es como muy reciente, ¿no? Pero sí que la construcción de diversos templos o de arquitectura o de urbanismo, y al final es todo destrucción. Bueno, os recuerdo que podéis hacer las preguntas que consideréis aquí en el chat y yo se las puedo leer a Carmen. No sé si te has quedado con algo de contar porque has acabado muy puntual, has acabado muy prontito. Como arquitecta, igual que tú, soy muy ordenada. Sí, Cumplo siempre creo con mis que deberes. se nos nota bastante. Vale, mira, me refería, te entendí mal, perdona, Enrique, a los conflictos de titularidad entre las administraciones y las instituciones religiosas. Ah, sí, eso es tremendo. Claro, sí. Sí, claro, son conflictos dificilísimos, y más en Jerusalén, pero vamos a Jerusalén, en Belén, pero es que ese es el conflicto del patrimonio cultural. ¿Se puede decir que el patrimonio cultural tiene un dueño? Eso es un conflicto, eso da para otra conferencia. Y Sí, entonces, la verdad que sí. efectivamente, pues claro, hay que llegar a consensos, hay que encontrar vías de solución. Digamos que todas las partes tienen que hacer un poquito de dejación de su titularidad para poder llegar a acuerdos.
Sí, yo eso, bueno, lo hablábamos antes fuera de cámaras cuando yo había visitado esta zona, que era yo muy pequeña, era con 15 años. A mí una de las cosas que me sorprendió era, ya que hablaba Enrique de la titularidad, ¿no? Sino como todas las propiedades que había, por ejemplo, en la iglesia del Santo Sepulcro, o sea, para custodiar, ¿no? La tumba de Jesús. Ah, Entonces, a mí eso, como chaval adolescente que yo era, me impresionaba mucho, ¿no? Y creo que, obviamente, pues administraciones, instituciones religiosas tiene que ser muy, muy complicado. fíjate, una cosa que, bueno, no me daba tiempo a contar, pero justo como ejemplo de difícil gestión del patrimonio, la consolidación de todas las columnas que hay en torno al edículo que cubre la losa de Cristo. Y es que esas se estaban hundiendo, entonces han tardado casi un siglo. Las seis comunidades cristianas, que es que coinciden entre sí y son cristianas, y ha sido además gracias a la intervención del rey de Jordania, que ha donado parte de un premio que había recibido, y en aplicación del pacto de Omar I en el año 638, no nos podemos meter ahí, por el que Omar I se considera protector de los lugares religiosos de toda Jerusalén, que al final han llegado a un acuerdo. Entonces, pero bueno, estando en peligro, nada menos que el lugar de la resurrección y nada menos que implicadas todas las comunidades cristianas. Pues aún así, ha costado un siglo consolidar columnas que se estaban hundiendo, no tenían cimentación, eran todo aguas que iban por debajo, aguas sucias, aguas fluviales, aguas negras, se estaban llevando, ni siquiera se puede decir los cimientos, no tenían. Eran escombros disgregados. Un siglo. Con Sí. riesgo de que toda la humanidad cristiana perdiera la losa de la resurrección. Totalmente. Bueno, te están dando, es que me estaba acordando de más ejemplos, que también es de gestión urbanística, pero no me voy a meter, ¿no? Pero bueno, te están dando las gracias, tremendamente interesante, muy interesante. Dicen, bueno, un montón de gente, Araceli, que también está por ahí, dice que muy interesante, Carmen, que muchísimas gracias. Gracias por descubrirnos estos magníficos espacios. Bueno, pues hay una intervención muy, muy interesante. Uy, perdona, que se me ha ido la luz. Bueno, hablan de, pues eso, de la gestión de que ya nos estamos yendo a nivel urbanístico también, que es lo que yo te quería preguntar, que a mí otra de las cosas que me sorprendió muchísimo es cómo en Jerusalén urbanísticamente se pueden diferenciar los espacios y las titularidades, ¿no? Creo que has hablado sobre todo de intervenciones en el patrimonio construido, ¿no? Pero también me parece muy interesante todo lo que es la gestión urbanística. Me parece muy complicada. Entonces, eso también sobraría, tenemos el Monte de los Olivos, tenemos muchísimo. Eso todo alrededor, fuera de la ciudad vieja, es muy complejo. Así es. Luego, mira, dos preguntas muy curiosas, que hay dos ciudades que son patrimonio mundial, como Belén y Jerusalén. ¿Eso realmente a quién pertenece? O sea, ¿quién corresponde a esta gestión, al ser patrimonio mundial? Bueno, es la inscripción en la lista de la UNESCO. Se lleva a cabo de autoridades, no nos vamos a meter a quién corresponde, a quién no corresponde, pero luego es la propia UNESCO la que supervisa que se mantienen los niveles requeridos de conservación, o sea, la propuesta, pues por ejemplo, como he contado, ¿sabes? La propuesta es una, pero después para mantener esos niveles. O sea, se acepta por el comité de la UNESCO, pero luego se exigen mantener unos ciertos niveles importantes como patrimonio de la humanidad. Y entonces, tanto en el caso de Jerusalén, lo que está incluido es la ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas. En el caso de Belén, no es todo el recinto de Belén, sino el lugar del nacimiento de Jesús y la ruta de los peregrinos. Entonces, los que conozcan Belén, pues saben que es todo lo que es el complejo, la Basílica de la Natividad, toda la plazoleta que tiene delante, el arco de Alcázar que he hablado y el recorrido de la calle de la Estrella. Todo eso es lo que está incluido en el patrimonio, como en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y una pregunta que me estás poniendo ahora, ¿Jericó es patrimonio de la humanidad o no? No, o sea, solamente tendríamos Jerusalén y Belén en este Pero caso. no todo, no todo. O sea, No el todo, ya. patrimonio de la humanidad son cuestiones
hay títulos. Entonces, Jericó acaba en la última reunión del Comité Mundial, han incluido también unas excavaciones arqueológicas que la datan, como he dicho, de uno de los asentamientos más antiguos de la Tierra. O sea, dicen los historiadores que Jericó ha sido 23 veces construida y reconstruida. Y se considera la ciudad más antigua habitada continuamente de la Tierra. Cuestión que se disputa, creo que con la ciudad de Alepo y con Ur, pero es que Ur ya no ha seguido, no ha, en un determinado momento quedó Levantado. deshabitada. Entonces, con Alepo sí se discute, pero parece ser que hay excavaciones arqueológicas que datan a Jericó mucho más antiguas que la ciudad de Alepo. Es que tenía yo esa duda, digo, como habíamos hablado de eso de la UNESCO, de Belén y de Jerusalén, digo, y yo Jericó no sabía si se incluía o no se incluía. Bueno, lo mismo dicen, que ha sido un placer escucharle y conocer cómo se gestiona el patrimonio en estas ciudades tan históricas y tan complicadas de gestionar. Bueno, no hay ninguna pregunta más, pero si tenéis en algún momento alguna pregunta, sabéis que la conferencia va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, podéis visualizarla y cualquier pregunta que tengáis nos la hacéis llegar porque nosotras se la trasladamos a Carmen y os contestamos lo más rápido posible. Así que si no hay ninguna pregunta más, yo, Carmen, darte las gracias por tu tiempo, por haber dedicado este ratito hoy martes con nosotros y al resto de personas, invitaros al siguiente Hispania Nostra contigo en casa, que va a ser el martes que viene a las 7 de la tarde, como siempre, y en este caso con ICOMOS, como cada tercer martes de cada mes. En este caso, Construyendo Comunidad, una propuesta educativa para la puesta en valor del patrimonio cultural, el martes 23 de enero. Y van a estar con nosotros desde Perú, si no me equivoco, Mariana Carulla Reaza y Óscar Urizar Pérez. Así que ya están disponibles las inscripciones, cualquier duda que tengáis nos escribís y por supuesto podéis apoyar todas estas iniciativas que tenemos en Hispania Nostra, primero suscribiéndoos a nuestro boletín para estar atentos y atentas de todas estas noticias y todas estas novedades y conferencias, siguiéndonos en redes sociales, por supuesto, y haciendo socios desde 25 euros al año. Así que lo mismo, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos los oyentes y hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Adiós.